Muy buenas, chavales. ¿Qué tal estáis, mis oyentes? ¿Cómo estáis? Un jueves más. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo estamos en la cuarentena, esos días confinados en casa? Vamos a ver las novedades de PES, que la verdad es que... pocas. Es muy triste, pero es así. Pocas. Tiene pocas. No hay nada. El lunes nuevo hace vídeo porque pusieron el PSG. Y como están todos en C, y otro equipo aquí no me acuerdo ni cuál era, que no eran todas en negra, así que hoy jueves yo pensando que harían algo distinto por la cuarentena, meter un aliciente a los jugadores para que tengamos para jugar más, ¿no? Y bueno, por lo que estaba viendo, han sacado los Icones Moment, lo de siempre, antes eran iconos, Icones Moment, me lo mandan ahí. Y bueno, vamos a ver lo que se han puesto. Lo único interesante es que han puesto unos iconos bastante cojonudos o leyendas, muy buenos, muy, muy buenos. Así que vamos a verlo, chavales. Os lo voy a enseñar, que lo veáis. Vamos allá, chavales. Eso es, ahora. Aquí están los Icones Moment, por lo que estamos viendo ahí, Baresi, Maldini y Inzaghi. La verdad que son unas bestias pardas, sinceramente. Pero claro, tienes que gastarte dinero. Ya sabéis, posibilidades de 50%. No me interesa. No tiro la caja, por supuesto. Pero quiero que lo veáis, que lo enseñéis, jugaremos también un partidito, echaremos un rato. Mirad, chavales, aquí tenemos los pedazos de jugadores que tenemos. Franco Baresi, yo recuerdo, no era 81, me parece bastante rápido, sube hasta nivel 20. Ya está en 92, chavales. Pero pedazos, fijaos su dibujo, el hexagonal que tiene, es tremendo. Defensa 98, recuperación de balón 95, recibida 84. Estilo de juego creación. La verdad que es tremendo. Fijaros en el pase raso que tiene, el pase bombeado. Es impresionante. Sube solo hasta nivel 20. Pero tiene que estar 92, así que se te pone 94, 95. Pero asistencia 90 en un defensa, que es tremendo. Pase raso 2 estrellas, pase bombeado 2 estrellas. Y después tiene algo. Tiene algo que nosotros, los de PES, para mí, por ejemplo, es muy importante y lo sabéis. Mucho. Y es pase al primer toque. Que un defensa tenga pase al primer toque, chavales. Es importante, muy importante. El pase de primer toque para mí es esencial, chavales. Pase en profundidad cruzado, tiene pase en profundidad normal, despeje acrobático. El pase de primer toque es buenísimo como te presionan para dar un pase orientado hacia un rival que se está desmarcando, y más siendo un defensa que puede buscar pase de primer toque en el medio centro defensivo o el de la banda lateral. Es impresionante. Cuando estás presionando que está en el medio del campo el central y ves que el jugador se desmarca, ese pase primero así, entonces es esencial. Creo que Baresi es un pez de central, 1.76, que es lo malo, un poquito bajo, pero es buenísimo, muy, muy, muy bueno. Así que estilo de creación de juego, es lo normal, con 87 de paserazo, eso es una creación, ahí está, un estilo de juego cojonudo, y es tremendo, chavales, ahí me encanta. Venga, chavales, nos vamos a, para mí, el de los mejores defensas del mundo, que, de lo más inteligente, en este caso, que es Paolo Maldini. Es buenísimo, sube hasta el 94, está en 91, perdón, lo hace 88, pero ese es Filipe Inzaghi. Mide 86, su regularidad es bestial. Aquí está en B, así que no hay problema. Lateral ofensivo lo tienen puesto. De estilo de juego, lateral ofensivo, pero lo tienen puesto en su posición central. A mí explicarme esto cómo va. Lateral ofensivo, a ver, Konami, por favor. Lateral ofensivo, ¿no? Y su carta es central. Explícame entonces dónde juega o qué hace. Entonces, su estilo de juego, ¿cómo va? ¿Qué es defensa central ofensivo? Porque lateral ofensivo yo no lo entiendo. ¿A qué se refiere? Si juega de central. Se contradice, ¿no? Sus habilidades son tremendas. Encima le falta una, por si queréis ponerle, yo qué sé, a una que le falte, yo qué sé. Despeje acrobático, pase al primer toque, que es muy interesante, que me encanta. Era un central muy, muy inteligente, también juega de lateral. Confiar en su recuperación de balón de 95, su actitud defensiva 94, agresividad 85, es tremendo. Pase bombeado 88, cabeceo 86, resistencia 89, que es muy interesante, así que me encanta este jugador, buenísimo, muy bueno, muy bueno. Pase a las 84, muy bueno, salto 86, muy, muy bueno. Pero eso es lo que cuesta. Si lo queréis, os hacéis el dinero, si no, nada. Nos vamos a Filippo Inzaghi. A mí lo veo un jugador muy polivalente en el sentido del área. Era un tío que era muy, muy, muy carroñero, como digo yo. Siempre estaba ahí en las caídas, cuando te parecía para... te metía el gol. Era un... o no hacía nada, o era muy peligroso. Aquí lo tenemos que en regularidad 6, a mí eso me paso. 1.81, bien de altura.
Puedes tener el 24, están 88, cazadores. Yo le pondría más hombre de área o, no sé, el buitre, no sé, otro tipo de estilo de juego. Eso sí, lo tienen puesto muy rápido, 85 de velocidad y 88 de aceleración. Subes en el 24, se te pone bastante bien, por lo menos 90, 89, 90 de velocidad y 93, 94 de aceleración, no estaría mal. Tiene potencia de tiro bueno, 82, no está mal. Lo malo que tiene es el pase raso de 67. Y el pase bombeado igual, si queréis hacer creación con el juego es muy difícil. Es más de finalización, de acabar la jugada. Por eso digo que cazagoles, hombre de área, no sé, señuelo, no sé qué. Sé que está hombre de área, hay otro estilo de juego más que es también del área, que no me acuerdo cuál era, o retención de balón o algo así, que son jugadores, no sé. Yo le pondría otro eso porque su estilo de juego no es como los cazagoles, los tipos de Benzema, que es cazagoles, no. Lo bueno que tiene que tiene pase el primer toque para ser delantero, aunque tenga pase raso 67, ahí se contradice también otra vez. Tenga pase raso 67, es decir, que tiene un pase de mierda, pero la habilidad de pase el primer toque lo tengo perfecto. Hasta la manga, que es muy interesante, que queda una para poner, no tiene problema, chavales, por eso. Así que lo que tenemos ahí, aparte de Mbappé, Kane, Verratti, Immobile de John, ya sabéis, los de siempre. Me da a mí que, sinceramente, ¿qué le pasa a Konami? No está haciendo nada para la cuarentena, no sé. Yo la verdad que está muy apagada, no ha puesto el título de Moment, ni nada más, como una liga ni nada, pero hacer un torneo, hacer cosas diferentes. Esa parte que queda hueca de los Players of the Week, poner algo ahí, ¿no? Venga, los mejores jugadores del año. Venga, pum, vas metiendo algo, ¿no? Y mientras los pones en B, y los mejores jugadores que han metido muchos goles, y los mejores en las mejores ligas del mundo, de China, de Inglaterra, de Italia, y metes 8, 10, 15, 20 jugadores, tío, y que si quieres lo pones como lo deis, y con GPS. Y mirad cómo la he hecho, ahí tenemos un aliciente, tío. Y esa semana que estés un jugador en A o B, será genial. Metes en papel, metes a Harkin, metes también alguna leyenda si quieres. Y mirad cómo, no sé, lo veo muy, muy flojo. No hay más. ¿Qué tenemos aquí, chavales? Ahí lo tenemos, no hay más. Tenemos, seguimos estando con lo que hicimos el lunes, que la bola de las tres de la Copa de Desafío, chavales, que está en curso. Yo ni la he jugado, perdón, el match de interno que tenemos aquí, que es el que tiene mucho handicap. Aquí está la Copa de Desafío, chavales, que yo ni la he jugado. Para que he jugado poco, pero ahí lo tenemos. Ahí está, que es la bola nueva, bola negra. Lo que vamos a hacer es jugar un partidito para que lo veáis, que lo tengáis aquí, chavales. Ahí estamos. La forma, bueno, iba a decir cómo está la gente, pero claro, si están entre todos, menos las leyendas. Así que, bueno, oye, vamos a jugar un partidito, a ver qué tal. Y a ver si conseguimos ganar un partido de esto. Sabemos que es muy difícil, porque ya sabes que aquí el handicap es brutal. Vamos a intentar, somos capaces y ya está, chavales, que lo veáis y vayamos viendo cómo está el partidito, a ver quién busca, quién no busca. Nada, chavales, me voy a ir al partido de ranking porque me he tirado ahí un buen rato dando esperando a buscar y no busca, no encuentra, dando vueltas, así que nada. Vamos al partido de ranking, que parece que tenemos rival, chavales, 820 puntos, un buen rival. Vamos a ver qué tal, gente. Así que nada, porque es que en la Copa de Desafío, imposible. Ahí estoy en mi tercer partido, vamos a ver. Vamos a por el cuarto, a ver si somos capaces. Si lo ganamos, vamos a por el quinto, chavales, ¿vale? Venga, vamos allá. A ver, el juego de amarillo, sí, yo me siento así, estadio. Pero naturales, un muy buen estadio. Vamos a ver el rival como es, chavales. Vamos a ver, 41,5% de victorias. Defiende bien, solo recibe 1,70. Así que cuidado, 820 puntos. Vale. Que tengan cuidado estos rivales, gente. Vamos allá. Juega con Fernando Santos. Vamos a ver cómo está el equipo. Vale, muy bien. Ahí tenéis la prueba de cómo. ¡Ostras, chaval! Bueno, pondremos aquí a Savic, de medio centro defensivo. Aquí a Thiago. Tiene a Xavi, chavales. Ahí tiene a Gran Xavi. Vale. Y Messi me ha puesto en normales, dice Maradona. Bueno, la defensa está como está. Vale. Sabéis aquí, Neymar, de media punta. Vamos allá, chavales, vamos a jugar este partido de qué tal. Si lo ganamos, chavales, por permitidos deuda, jugamos el quinto ahora mismo también. Vale, chavales, vamos a ver qué tal. A ver si, aunque he visto cómo me ha puesto el equipo, porque he jugado un partido antes y perfecto, me ha puesto en A y B, en C casi todos, muy bien. Y ahora al contrario, muchos en C, muchos en D y en E. Busquets en E, me lo puse el partido anterior en A, Busquets. Y ahora en E, hizo un partidazo, que claro, en A Busquets, ya sabéis cómo está en azul, pues me ha puesto en E directamente, no en D, en E. Así que nada, a ver, apenas lo que tenemos, cliente, vamos a ver qué tal. Así que vamos allá, chavales. Vamos a intentarlo, si no lo haría Konami, como siempre.
Vale, vale. Avanza ahí, Van Dijk. Aquí arriba, eso es. Aquí. Sí, es una falta. Uy. ¿Qué pasa con uno, eh? Bien, bien tapado. Ah. Uy, casi. Es un jugador nacido para el liderazgo. Es espectacular ver cómo ejerce el mando de sus compañeros, cómo trabaja duro, cómo es intenso. Lo he dicho, con cuidado con Cavani, tío, porque fijaros cómo se da vuelta y cómo aguanta a Van Dijk, chavales. Cómo ha aguantado a Van Dijk, tío. Ni se tropieza ni nada, colega. Me he quedado alucinado, tío. ¿Cómo aguantaban? Difícil de su Van Dijk, qué velocidad, chavales, cómo se ha recuperado. Se ha posicionado desde nuevo. Perfecto. Venga, aquí, salgamos aquí, chavales. Vamos allá. Que el pase era para Ronaldo, ¿eh? Le da el X normal, ¿eh? Y habida cuenta que no he ido el base a nadie. A nadie. Es increíble, tío. Ronaldo vio el balón. Es que de verdad ya pase, tío, de tacón, tío. Es que es increíble. Así es imposible hacer la contra, tío. No se puede, tío. Buah. Así es imposible, chavales. Vamos, va. Eso es. ¡Eso es! ¡Vamos, hombre! ¡Increíble, tío! ¡Que me dan el palo! ¡Menos mal que no lo rechace, chavales! ¡Esto es que espectacular, tío! ¡Menos mal, tío! Aguantamos aquí. Cuidado, cuidado. ¡Eso, chavales! ¡Ahora, ahora! ¡Eso es! ¡Ah! Mira, hay mucho ahí. ¿Quién sale aquí? ¿Quién sale aquí? Sí, que somos siempre, tío, ¿eh? No, tío, no, no. Bien, menos mal aguantado. Voy a sacar el portero, pero no lo he sacado, tío. Bien, Cam, bien. Fijaros como lo he dicho yo antes. Mira, fija, fija, fija. Mira, lo he dicho yo, ¿eh? Lo de Cavani es tremendo, tío. Tiene este jugador mal, es malo. A la gente no le gusta. Uf, y es tremendo. Si sabes usarlo, tío, aguanta muy bien el balón. Tiene mucha fuerza. Te contiene muy bien, tío. Claro, seguro que está aquí nada, seguro que estará nada, para mí estará nada. Hostia, Ronaldo, tío. ¡Uy! ¡Ese es el bicho! ¡Asesino! ¡El bicho! ¡Vamos! ¡Vamos, truñete! ¡Vamos, truñete! ¡Foto! ¡Eso es, chavales! ¡Vamos ahí, chavales! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Cuidado ahora, cuidado, cuidado, que se me da la pinza a mí. ¡Uy, ya está! ¡Bien, bien, 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 bien! Sí, tío, no corre, que te gana Piqué en velocidad, tío. Que estamos tontos. El vacilés, tío, te gana en velocidad, Busqué. Muy buenas, chavales, ¿qué tal? Esto es un pensamiento que tengo yo. ¿Por qué PES no hace nada de la cuarentena? Está muerto, PES. Está muerto. No tiene nada más. Ahí tenéis, chavales, ese era el ruido que he escuchado yo y era Mr. Cube mandándome un mensaje. Ni lo he visto. Puede pasar de verdad. Cualquier... ¿Cómo sé yo? Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Llevaba un rato sin hacerlo. Vamos, llegas tú, tío, ahí. Qué bueno el escambio, tío. Venga, bien tapado.
Cuidado, 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 cuidado. ¡Oh, fuera! Bien, joder, cabrón, tío, coge el balón, tío. Se lo puede coger perfectamente, que no. No es tan complicado, tío. Es que Zelinski. Pues, pone a cambiar este juego, no sé por qué, tío. Salimos, salimos. Tío, lo de mi equipo es tremendo, tío. Eso es. Ahí estamos. Joder, tío, es que fíjate qué lentitud, tío. Su equipo va muy rápido, tío. Va muy rápido. Supongo que será porque está en A. Aunque no sé, me he pegado antes. No sé si es por eso o no. Así que esperemos que no. A ver. Vamos a salir de aquí. Eso es. Eso va a atacar el rival, chavales. Ya, tú dices que es más rápido, ¿eh? Es rápido, ¿sabéis? Que no es un tío lento. Eso es. Aquí. ¡Vamos! Es que aguanta. Fíjalo, Ronaldo, tío. Bien, ahora sí, vamos. Y el pase lo da mal, tío. Es que es acojonante, tío. Aguantamos, eso es. Vamos, tío, vaya pase, tío, de verdad, ¿eh? Menos mal que también lo da mal. A ver, ahí va. Aguanta ahí, eso es. Córrela para abajo, cógela, cógela. Eso es, tío, ven. Correcto. Qué buena, tío. Qué buena ahí. Estamos muy bien, chaval, ahí. Ay, Messi, tío. Te has quedado parado. Solo. Aló, Zelinski, tienes que estar ahí, tío. Tienes que estar ahí, macho. Coño, hay que estar ahí, tío. Eso es. ¡Vamos, ahora sí, vamos! Hostia, qué pase de mierda, tío. Le he pegado porque digo, como, si tengo que controlarla, como está el partido, me la quita. Fíjate lo que pase de vuelta ha dado. ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Hostia, qué lentitud, tío, por Dios de mi vida! Bien, 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 bien. Eso es. Aguantamos aquí, vamos, Ronaldo, por Dios. ¡Joder! Bien, chaval, de bien. ¿Qué hace? ¿Qué era el de arriba, tío? Eso, buscaba yo el rebote. Digo, si rebotaba ahí. Si pasa al pase, si no rebotaba. Venga, vamos, mira cómo tengo el equipo, chavales, reventado. Es que no tengo medio centro defensivo. Pondremos aquí a Modric. Quitamos a Zelinski. No, quitamos a este. A, joder, a Goretzka. Metemos en Neymar, lo ponemos de media punta. Y Zelinski está azul, tío. Pero está, no tiene ni físico ni nada. ¿A qué pongo yo ahora ahí? Si mete todo el equipo mal, tío. Joder, basada de juego, tío. Tengo que poner entonces a Messi ahí. Y aquí a Maradona. No me queda otro, chavales. No me queda otro. Fíjate, Campbell, como está reventado y no tiene ataque. He quitado la presión en la segunda parte y quitado la presión alta, ¿eh? Y está reventado, tío. ¿Me puedes explicármelo, tío? En otro partido aguanta todo el partido. Es espectacular, tío. Vamos ya, chavales. Vamos, venga, vamos. Partido complicado. Me gusta el rival, tío. Está bien, bien, bien apretado, bien apretado. Muy bien, muy bien. Ven aquí fuera. Me queda otra desagradable, tío. Bien, Messi en bajo, tío. Aquí atrás empezamos de nuevo, chavales. Eso es, aquí abajo del todo, que tenemos sitio y espacio, eso es. Tío, de verdad, tío, es increíble, tío. Fíjate que rebota llevaban.
Fijaros es que rebote le ha llegado, tío. Es una pasada, tío. Es un pase de rebote. He flipado, tío. Qué rebote le ha llegado, chaval. Oh, está ahí, no. Eso es. Me ha aguantado, chaval. Joder, tío. Yo no llego, eh. Vamos para abajo, vamos para abajo. Va a centrar. Bien, Van Dijk. ¡Portero! ¡Eso es! Ya está, se acabó el partido, chavales. Estupendo, hemos ganado el partidito. Bien, hemos sufrido, pero hemos ganado, chavales. El cuarto partido ganado. Venga, vamos, 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 vamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bien, 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 hemos ganado el partidito, así que vamos, vamos, vamos allá. Venga, vamos. Vamos a darnos prisa. Corre, corre, corre. Vamos a por el quinto, chavales. Vamos a por el quinto, venga. Ahí está, tres puntos más, chavales. Bien, bien, genial. Vamos por el quinto partido. Le pegamos un pequeño subidón. Aunque ya juego menos al PES porque está muerto. Yo lo estoy diciendo que no tiene nada. Aparte de sacarte dinero. Ahí estamos. Venga, vamos allá. Aquí está, vale. Vamos a ver porque lo voy a hacer, lo voy a ponerlo así. Así que... Ahí estamos, rival de 653 puntos. Cuidado con este rival que son peligrosos. ¿Cómo? Dime, Truñete. Sí, 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 claro, 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 por supuesto. Está clarísimo. Dice Truñete que os huele el culo a pollo. Venga, chavales, vamos. Que nos huele el culo a pollo. Venga, chavales, rival de 600 y pico puntos. Vamos a ver el carachope. Vamos allá. Venga, 39,6% de victoria. Cuidado, 1,80 recibe y marca 1,67. No marca mucho, pero tampoco recibe, que es una barbaridad enorme. Casi 2 goles por partido, pero sin contar el handicap, chaval, ya lo sabéis. Vamos allá, vamos a ver cómo juega el rival. Juega con Valverde, es decir, sube mucho línea defensiva arriba. ¿Qué opina contra? Valverde es de posesión, que yo lo tuve y no va mal. Pero me gusta más el 4-4-2 de Valverde de posesión. Vamos allá, chavales, cuidado. Eso es, con el rival, eso hoy no envía. Me he subido un día, claro que se ha sacado el portero, chavales. He sacado el portero, tío. Vamos allá, eso es. Aquí en medio, eso es. Muévete, eso es. Dejar, márcate, me hace marcar manual. Eso es, arriba, vamos. Sí, Savic. Aguanta, Savic. Un poquito. Ah, aquí me ha visto el chaval. Muy bien, el rival, tío. Bandai, muy bien. Bandai se nota muchísimo. Pero si te das cuenta, piensas que tienes jugador mejor, vas a subir más. Y no es así. Ese jugador tan bueno, al final no es tan bueno. Por aquí. Mira, Messi. ¿Por qué ha fallado eso, Messi, tío? ¿Será porque no hay... No se puede fallar, no se puede fallar, tío, no se puede fallar. Vamos ahí, Sócrates. Qué bueno eres, tío. No, espera. Cuidado. Eso es, tío. Todo ese modelo de defensa últimamente. Ponen el autobús y se aseguran de que el balón quede siempre delante de ellos. ¡Ve! ¡Ya llevo dos! ¡Llevo dos! ¡Dos! Explícame por qué falla eso, Goretzka. Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de ataque. ¡Ya llevo dos! Cuidado, me voy a meter ahí. Vale. Fuera balón aquí. No quiero que balón. Vamos por ese tú, es rápido. Mira, Ronaldo, vamos, Ronaldito, vamos. ¡Esa sí, chavales! ¡Qué bicho! Primer gol, venga, vamos, 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 vamos. 1-0. Es que he tenido que meter. De la tercera vez, la tercera va la vencida. Cuidado ahí, en el saque, cuidado en el saque. Ya sabéis que la gente dice mucho el back ese. Cuidado, se va a dar él. No, la pasa arriba. Venimos aquí abajo para tapar en el medio. Esa era el medio, exactamente. Mira, Gorka, cómo se mete Gorka. Vamos, vamos, chavales, eso es. Vamos, ya Ronaldo. Ah, falta a Ronaldo, ¿no? ¿No? ¿O falta mía? A Ronaldo, ¿no? Falta mía. Qué pasada.
Ay, lo bueno que tiene este hombre, el Sócrates, es que salta mucho, tío. Tiene mucho salto. Cuidado, salvado ahí. Exactamente, de cara, vale. Cuidado, cuidado, no fuera juego. Tío, ¿cómo va ese balón, tío? Estaba yo delante de él, tío. Que estaba yo delante de él, colega. Es que es alucinante este juego, tío. ¿No fuera juego? Es que me da bien que yo no fuera juego ya en este juego. Vale. Vale, se fuera de juego, chavales. Venga. Venimos. Y cambiamos. Siempre cambiar. No os fiéis nunca. Porque el portero tiene que estar bien colocado. Ahí está. Ya se coloca la gente. Vamos, que le he dado. Madre mía, cómo me la ha jugado, tío. Por aquí abajo. Bien, bien. Vale. Eso es. Goretzka. Para Messi. Eso es. Y Ronaldo, ¿cómo entra? Ronaldo, tío, de verdad, a veces está como tonto. A veces Ronaldo es como tontino, tío. Le da el pase y está como tontino, tío. No es el nivel de jugador que es, tío. Fatal, porque he tenido dos. Tiene que ir 3-0. Y voy 1-0. Así que el rival sigue metido en el partido. Ya sabéis que Nedved es muy rápido, jugador muy luchador, muy peleón. Venga, vamos allá, chavales. Cuidado aquí ahora. Eso es. Joder, mira el pase, tío. Qué bueno ahí, ha puesto Messi delante. ¿Qué? Okay. Muy bien, compañero. Mira, Ronaldo, cómo se mete ahora. Se sube a Messi abajo, estaba solo Messi, tío. Es que lo he visto después. Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. ¡Vamos, Ronaldo! ¡Ah! La complica con el jugador ahí pegado a él. Y encima el jugador, todo se llama Andisco, Piqué. Está complicado, tío. Bye. Tío, Ronaldo, tío. Esto lo manda ahí, tío. Bien vista. Toma. Al palo, chavales, venga, vamos, venga, fiesta, vamos. Al palo, venga, vamos. ¿De aquí ya 4-0? Pues no. Seguro que se está lamentando. La manda arriba. Salah. Luis Suárez. Vamos. A ver qué se saca de la manga. Está en el área. Bien, tío. Vamos Ronaldo. Madre, el control de Ronaldo, tío. Ay, es un pase, coño. Vamos, Zinicki, rápido. Mira, otro contra Ronaldo de mierda. Vamos. Ahora sí, el segundo. Ya era hora, coño. Venga, vamos. Ya está, 89. Hemos ganado el partido, chavales. Hemos hecho bien por aquí. Eso es. Ahí estamos. Arriba. Aquí. Eso es. Tómalo. Ronaldo. No te vengas para abajo. No te vengas para abajo porque es tontería. Es hacer gilipollas. Y si el gol de Ronaldo de Konami, que se tiene que dar. Porque estamos ya en el 90 y tiene que venir su gol. Fijaros cómo viene su gol. Claro, tiene que venir. Siempre el final de partido tiene que venir su gol. Se va a acabar el partido. Minuto 91, 92. Así que ya está, es así con a mí. Al final del partido y al final de la primera parte, siempre te queda un gol. Siempre. Ahí lo tenemos. Porque no he sido antes. Porque sí, el rival no puede ganar. Si el chaval tiene que meter mejor. Así es con a mí, así es la basura de Konami. Así que nada, chavales. Vamos, pasa lo mismo en FIFA, ¿eh? Igual. Aquí tenéis el quinto partido, chavales. Un partido de mierda, mediocre. Fijaros lo que me falla Goretzka. Fue lo que ha fallado Messi, he fallado una barbaridad, increíble, los controles de mis jugadores, y es que ha sido espectacular, y las cosas que hacen tan raras como siempre, tío. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vidito, espero que hayáis disfrutado, y gente, suscribiros, dad a like, que un like se agradece, la verdad que se agradece, si os gusta el vídeo, se agradece, y suscribiros, que hagamos novedades, hagamos más cosas,
Venidos conmigo a ver a Tuñete y a Mr. Q, que seguro le damos mucha guerra, ¿vale, chavales? Aquí tenéis al líder. El líder, sin vosotros, este no vale ni una mierda. ¡Truñetazos! Así que, chavales, espero que os guste el vídeo, que hayáis disfrutado, hayáis pasado bien, chavales. Así que venga, muchas gracias por estar ahí, por nos verlos, los que estemos. Y, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. ¡Chao!